ya que estamos ahí, Cristina, después de que terminó, nos fuimos a la cafetería Sole, en el mejor sur del mejor sitio para comer en el sur de Tenerife, cafetería Sole, ahí en La Chafira. Hacen unas ensaladas, estoy manchado por ahí. Ensaladas del domingo. Eso iba a decir, que piden la ensalada de pollo crujiente, no cualquiera, todas son buenas, pero la de pollo crujiente está para chuparse los dedos. Y además tienen primer plato, tienen sopita, sí. Tienen potajito, tienen sus postrecitos también. Sí, sí. La verdad que está bastante bien. Cafetería Sole, ahí en La Chafira, en el sur de la isla de Tenerife. Estamos viendo el previo ya de lo que iba a ser esta competición y era la última que cerraba los campeonatos regionales y campeonatos provinciales e insulares. Sí, era ya la última carrera, en el último fin de semana ya de la temporada. Las verificaciones comenzaron muy temprano, a las 8 menos cuarto de la mañana, en el circuito ya habitual, el circuito de las Andorinhas, para empezar la primera de las mangas, la primera de las cuatro mangas, a las 10 de la mañana y finalmente pues terminar como siempre con la entrega de trofeos. Antes que me llame Raúl y me diga, ¿tenías el lente sucio? No, estaba mojado, mira, mira. Estaba lloviendo. Las gotitas de agua nos mojaron ahí la lente de la cámara. Estamos viendo ya el vehículo número uno, Alexis Molina y José Ángel Luis Molina, con el Toyota Starlet, que quedarían en el puesto 16, el coche número uno. La publicidad de Rentacar Molina, la tienen bien siempre. Con el Toyota Starlet, sí, quedaron en el puesto número 16. Y en el puesto 14 quedaron los siguientes en tomar la partida: Juan Manuel Cabrera y Geray Fuentes con el Opel Corsa, que tenían el número 3 en la puerta y, como digo, se fueron hasta la 14ª posición. Aunque vean rayos de sol, hubo un momento que llovió y prometo que nos mojamos un poquito, por lo menos la primera manga en la que llegamos. Seguimos disfrutando, este circuito está en las Chafiras, en el sur de la isla de Tenerife, y donde pudimos disfrutar. Coche número 4, Cristina. En este caso, Adai Álvarez y Ainhoa Quintero con el Mitsubishi Colt, que fueron los octavos clasificados en esta primera prueba de velocidad en tierra, vamos a decirlo bien. Trofeo San Miguel Arcángel, como digo, en la isla de Tenerife. En la octava posición quedaron, como digo, Adai Álvarez y Ainhoa Quintero con el Mitsubishi Colt. Tremenda carrera. A Juan Manuel Rodríguez lo conozco de toda la vida, siempre metido en el mundo del motor. Nunca había hecho un podio. Estaba que no se lo creía. Y Gustavo, que es de La Guancha, Gustavo Martín, que además está con el amigo Juanma, bueno, pues ni se lo creían. Terceros clasificados, habían quedado cuartos, luego tuvo problemas con Rado Tacoronte y, bueno, pues le quitaron ese tercer puesto y, bueno, con el Ford Fiesta. Felicidades, desde luego. Sin duda. El puesto número 6 en este caso fue para los que salieron a continuación, los sextos participantes de tomar la partida, Alberto Vargas y Alberto Morín con el Volkswagen Golf MK2, que, como digo, fueron los sextos clasificados. Me alegró que no se quejó nadie del circuito. Se rompió un poquito, eran cuatro mangas, dos en cada sentido, y me gustaba porque cada sentido la cambiaban. Una por un lado, otra por el otro, una por un lado, otra por el otro. Coche número 7 que ya habías comentado, ¿no? No, es el que estamos ahora, el que toca comentar, Carmelo Alfonso González y Antonio Vargas con el Volkswagen Golf 3 Turbo, que no lograron clasificar, fue uno de los retirados en este slalom. Pues de la escudería Arico Competición, el SEA Visa que estamos viendo ahora, el de Pablo Enrique Hernández y Jordi Jesús Lorenzo, el coche número 8 quedaba en el puesto número 10 de la clasificación después de cuatro mangas, que hay que decir, ya que las nombres sumadas, las cuatro sumadas, como se hacía antes en el regional. Y alguien que se dé cuenta que Aquilino merece ya un homenaje, y si no, se lo hago yo pronto. Pues sí, la verdad que se lo merece. Juan Aquilino Cruz, o Aquilino Cruz, y Jesús Manuel Sánchez, con el Peugeot 309, una gran carrera también. Tenían el número 9 en la puerta y se fueron hasta la 11ª posición. Saludos a todos los faldones que están saliendo. Salía el de Eduardo en la isla de La Palma, que ha estado con nosotros hasta final de temporada. Coche número 9 de Aquilino, el coche número 10, el de Marco, ahí le vemos. Marco Antonio Mendoza. Que no pudo clasificarse con Teresa Beatriz Suárez, con el Opel Kadett, que al final no se clasificará, igual que lo que hemos comentado de Michael Tacoronte. No, Michael no tomó la partida, ¿o sí? Michael Tacoronte y Leandro Manuel Pérez con el Volkswagen Polo, que no lo clasificaba, no sé si es que no tomaba la partida, creo que no, o sea que no, al principio no tomaba la partida. Así lo hizo el número 12, Nareme Gómez y Eduardo Melgar con el Renault R5, que ya vemos en pantalla, que se fueron hasta la posición número 13. Y en la posición séptima, pues quedaron Octavio Rodríguez y María Fátima Hernández con el Ford Fiesta, que tenían el número 14 en la puerta, y terminaron pues en séptimo lugar. Muy buena carrera para ellos, séptimo de la clasificación general, hombre, no como el coche número 5, que hizo un carrerón Juan Manuel Rodríguez, que ya le hemos felicitado, ese podio estuvo muy bonito. Volvemos nuevamente al 6 Visa, hablamos de José Bernardo Grillo, el hombre de La Guancha, siempre viendo cronómetro cero, que iba con tu primo de copiloto, con Jairo, sí, con Jairo Hernández, nos hicimos una fotito allí de la escudería derecha 3K Motor, y quedaron en el puesto 12, está bien, para terminar la temporada. Y tu primo se baja de uno y se sube en otro. Sí, porque esta noche lo veremos subido en un Porsche también. Madre mía, tremendo fin de semana. Estuvo en el Rally Ciudad de la Laguna, también en el Lalo. Y esta noche también se vuelve a subir en un Porsche, madre mía, no para. El número 16, Ricardo Alexander Morales y Natalia Morales con el BMW E30, fueron los 19 clasificados en este primer slalom celebrado en San Miguel.
Sí, lo del Porsche es en serio, ¿eh? No se te ríen que sale el en un Porsche en la noche de hoy. Y tenemos un interior único esta noche para que lo disfruten. No claro, se sí. narra, pero hay que ver cómo se lo pasaron en el Rally Ciudad de la Luna. Eso lo veremos dentro de un ratito. Aviso navegante, casi tenemos que censurarlo. Claro. El coche número 18, porque el 17 no se tomaba la partida, pero el 18 no se clasificó. El de Cristo David Marrero y Nausé Jesús Salcedo con el SEA Ibiza fueron uno de las bajas, el que vemos ahora mismo, no se clasificaba. Efectivamente, fueron una de las pequeñas bajas. Ánimo, como siempre decimos a todos, que yo sé que esos son gajes del oficio, pero siempre contra baja una carrera y causar baja, pues no debe ser de muy buen gusto. Qué pero buena ánimo carrera para Tanaxu Padilla, ¿eh? Sí, y para Sensui Marrero a su derecha con el BMW E30, tenían el 19 en la puerta y se fueron hasta la novena posición. Por lo tanto, desde el cronómetro cero, felicidades. Las penúltimas competiciones que estamos poniendo, porque ayer estuvo nuestra cámara en Gran Canaria, en el Rally de Héroes, que también veremos un poquito la próxima semana de lo que ocurrió ayer en Gran Canaria. Seguimos adelante, Cristina. Continuamos con el BMW E36 Compact de Daniel Rodríguez y José Agustín de la Torre, el número 20 en tomar la partida en este slalom, y clasificaron en la 15ª posición. BMW ahí también dentro de la competición, cada uno de ellos, por supuesto que sí, y pendiente ya de otra carrera muy buena, la que realizó Gustavo Fumero. Le está gustando el SEA Ibiza, que vamos dentro de... Ah, perdón. Seguimos, Cristina. Sí, continuamos con el 21, José Alejandro Hernández y Fabián Siverio, otro BMW Compact, en este caso E36, también, que fueron los vigésimos clasificados. Y ahora sí. El hombre enamorado del mundo y de la vida de su pareja, Gustavo Fumero y José Andrés Vargas, que con el SEA Ibiza se quedaron cuartos clasificados, siempre ha estado ahí, en la lucha del cuarto, del quinto. Fenomenal, felicidades. Tengo que, antes de que finalice el año, tengo que ir para abajo a echarme un desayuno con él ahí en la rosa, en la galleta. Felicidades, Gustavo, y para toda la familia, felices fiestas también. El participante número 23, mejor decir, el equipo número 23, a José Cabrera y Daniel Sierra con el Opel Corsa, que sí, un carrerón importante porque fueron segundos clasificados, consiguieron meterse en los puestos más altos del podio. El coche más rentable que ha dado la competición en Canarias los últimos no sé qué años. José, felicidades, ¿cómo tienes el coche? Fantástico cómo te funciona, y el segundo clasificado. Y tuvo problemas con Rado Tacoronte, una de las mangas, no se clasificaba, le ponían un tiempo y se hundía en la clasificación, Cristina. Pues sí, junto a Iván González con el Citroën AX4 4x4, pues tenía esa, como dice, esa penalización y terminó en el puesto número 18 de la clasificación general. Continuamos luego con el 27, madre mía, ojo, ahí lo ven. Jesús Tacoronte y Mario Lasáez con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Que nada se les resiste, volvieron a ganar en este slalom y vamos, increíble, son de otro nivel, yo siempre lo digo. No tienen rival en la tierra, en Canarias, tiene que venir Alita ya para ganarle. Ah, pero por cierto, que no te has enterado, hay una promesa si se gana la lotería. Eso está entre Loli y yo, que me lo chivo. ¿Ah, sí? A ver si ojalá sea realidad. Bueno, pues ahí los tenemos a los campeones de campeones de la temporada. Que felicidades, Jesús Tacoronte y Mariola Sainz. Seguimos adelante. Con el coche número 28, sí. Jonay Castro y Sebensui Chinea con el Toyota RAV4 fueron quintos clasificados. Esos coches se estrenaron en la carrera campeones. Tú no habías nacido casi. Allá casi, por el casi, año, casi. ¿No? Casi, casi. Y siguen dando guerras y funcionando, y con ellos lo pasó genial. Quinto clasificados, ahí es nada, así que muchas felicidades también para ellos. El número 29, el último participante dentro del apartado de turismo. El que vamos a ver ahora, desde Canarias conduce seguro. Sí, Vidal Arencibia y Juan Francisco Ferrera con el Mitsubishi Montero, que fueron los 17º clasificados, como digo, dentro del apartado de turismo, que es lo que estamos viendo ahora. Me gustó saludarlo y verlo en el podio. Me decía Simpli, se están cumpliendo 20 años desde que no me subía a un podio. Bueno, con Flavio Alonso ganando el campeonato de Canarias de rally con el SEA Córdoba, y ahora, bueno, pues Vidal Arencibia está haciendo de piloto. Nos metemos en el apartado tanta lucha que hay de Carcron. Sí, habían en este caso 13 participantes, no tomaba la partida ni el 101 ni el 102, y lo hacía el 103, Jeffrey Rodríguez con el Casma Carcross, que fue el 7º clasificado y es el que veíamos tomar la partida, como digo, en pantalla en este apartado de Carcross. Luego continuábamos con Jonathan Godoy con la base, el 105, que era una de las bajas, no lograba terminar, pero sí lo hacía, continuó por aquí el 109, Juan Lorenzo González con la Jacar Cross, que fue el 9º clasificado. Pues cada uno su participación. El que no tuvo suerte, el que vemos ahora mismo en pantalla, no entró al podio, José Manuel González, el piloto más alto de España, porque vive en Vilaflor. Bueno, tiene el negocio en Vilaflor. Me explicó lo de Pana, que por qué se llama Casa Pana, que Pana es Cipriana. Me estuvo contando. Qué bueno. Días que tiene sus antepasados Cipriana y Cipriano. Qué bueno. El 110, bueno, el que comentabas que quedaba en 8º lugar. El 111, Miguel Ángel Santana con la de Moncar, tampoco lograba clasificar. Si lo hacía el 112, Joel Triana con la Jacar Cross, que fue el 3er clasificado. El 113, Jonathan Pérez con la de Moncar, fue el 6º clasificado. Estamos viendo el 112 ahora otra vez, voy siempre rápido. La de la isla de La Palma, Joel Triana.
sí, Joel Triana, que fue el tercero, el que se metió en los puestos de podio con la Jaguar Cross. El 113, Jonathan Pérez con la Demon Car, fue el sexto clasificado. Y ahora viene, iba a decir Felibrito, ¿no? El hijo de Felibrito dentro de un momentito. Todavía seguimos viendo la... Sí, se nos coló antes, creo, lo vimos antes. Sí. Pero antes estamos, ahora estamos viendo al 113 de momento, exacto, Jonathan Pérez. Jonathan Pérez Fernández con la Demon Car, que fue, como digo, el sexto clasificado. Sí, Juan Carlos, creo que salió un pelín antes. Juan Carlos Brito con la King Car Competition, que fue el cuarto clasificado. Sí, casi se mete en el podio una vez más, la segunda vez que corría con este dicho ahí, potente. Bueno, pues vemos ahí a Conrado Tacoronte. Conrado, gracias por volver a la competición, por ponerte ahí, por luchar por los podios. Es increíble lo que estás haciendo, Conrado. Un abrazo fuerte en nombre de la afición. Gracias. El próximo año te queremos ver todavía más preparado, aunque la edad no perdona, pero tú parece que no, que por ti los años no pasan. Y aquí hay, sin palabras, sin comentarios, lo de Jesús Tacoronte y Mariola Sainz. Han ganado todas las competiciones donde han parado, un año más, un año más. ¿Será posible que alguien no le dé la oportunidad de correr un coche de los de verdad? Ahí está, la lotería de mañana. Esa es ahí la promesa que hay. Ojalá. La verdad que fuera broma, sería una oportunidad increíble de poder verlo peleándose con los más grandes, un poquito más arriba, un escalón más arriba. Pues sí. Si quieres, Cristina, podemos repasar eso. No, porque estamos viendo ya al 114, ahora sí, a Juan Carlos Brito, que lo habíamos dejado a media, digo, había sido el cuarto clasificado y es el que estamos viendo ahora, pues, hacer su lucha en ese circuito de las Andorinhas. Juan Carlos Brito, que tremendo lo poco que ha hecho en la competición, lo que ha marcado, la lo piedra, que ha hecho, la piedra aquí, estaba me lo contaba, sí. Juan Carlos Brito ha hecho una buena temporada con el Forest Corvo Rally Car y en la tierra con los Carcross, fenomenal, Carlos, para un poco tiempo que lleva en la competición, lo que pasa es que siempre iba en el asiento de al lado del padre con el chiquitín. Hemos visto ya el 115, Nelson Pérez con la base, que fue el quinto clasificado, y ahora mismo José Luis Fragiel con la Jaguar Cross, que fue el segundo clasificado, casi, pues el primer cajón de podio para él, pero no, en este caso quedó segundo José Luis Fragiel, porque el primer lugar fue para Carlos Alberto Quintero con la base, que tenía el número 117 en el Carcross, y lo veremos en breve, que fue el que quedó en la primera posición, en este apartado, como digo, donde habían 13 participantes. Casi nada. Tiene que ser divertido, Cristina. Yo muy divertido. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero en el Car no, porque en el Car ya vi que me ganaste las dos veces que fuimos, pero aquí me atrevería a echarte una carrera. Bueno, una carrera un día. Vamos a ver, lo podemos intentar. Primero tenemos que hacer una clásica. Próximo año tenemos que hacer una clásica, Cristina y yo, para que se reían de nosotros más de uno, si quedamos los últimos. Yo conduzco y ella de copiloto. Bueno, eso lo podemos negociar. Entramos en el apartado de quad, en este caso habían 10 participantes, fueron los 10 que terminaron, y bueno, en este caso el 201 de Jonay Salazar con la Honda TRX fue el sexto clasificado, el 202 Ramón Goya con la Suzuki LTS pues fue el que quedaría en quinto lugar en este caso, y continuamos pues con más quad, en este caso el 204 Roberto González con otra Suzuki, con otro Suzuki fue el séptimo clasificado, y el que ganaba esta categoría fue Eliudán Rodríguez con la Yamaha, que como digo fue el vencedor dentro de la categoría de quad. Los quads que han venido para quedarse, no cabe duda. Yo decía que no me gustaba y Matute casi me mata cuando le decía eso, que no me gustaba, que eso no eran las motos, que no era lo mismo que... Y no, gracias de verdad a los chicos de los quads, los que se esfuerzan. Ojalá que cada año puedan entrar más, dan espectáculos, se lo curran. Y bueno, felicidades. Matute tenía el del roto del último, sí, de la última prueba, y ni siquiera fue por allí. Se cogió la bicicleta y estaba haciendo pedal por la zona y no fue ni a ver la carrera. Lo mejor que hizo. Continuamos con el 206, Miriam Gutiérrez, una de las chicas dentro de los quads, con un Suzuki, fue la novena clasificada. El 207, David Rodríguez Santos con la Honda TRX, pues fue el segundo clasificado. Y el 208, Saúl Guzmán con otro Suzuki, quedó en este caso en cuarto lugar. Y el siguiente a tomar la partida fue el 211, Iván Tejera con la Suzuki LTR también, que se metió en el podio, fue el tercer clasificado dentro de todos los que habían en esta categoría. El 212, Sergio Alejandro Castañeda con un Yamaha, fue el décimo clasificado. Y el 213, Sergio González con una Honda TRX, fue el octavo clasificado. Bueno, pues estamos finalizando la competición, nos queda el Rally Ciudad de la Laguna. Mañana veremos imágenes que trajo nuestro compañero desde Gran Canaria, José Antonio Trujillo, de ese rally de héroes que también lo grabamos en el día de ayer, y haremos un resumito que se lo merece la próxima semana. Bueno, seguimos ya, si te parece, Cristina, dando las clasificaciones de cómo terminaron los podios. Vale, hacemos un resumen, en este caso en el apartado de turismo, el tercer clasificado fue los terceros clasificados, que siempre me he visto, Juan Manuel Rodríguez y Gustavo Martín con el Ford Fiesta, los segundos Ayuse Cabrera y Daniel Sierra con el Opel Corsa, y los vencedores invencibles, valga la redundancia, Jesús Tacoronte y María Sáez con el Mitsubishi Lancer Evo 9. En cuanto a Carcross, ¿cómo terminó esta competición? ¿El podio? ¿Cómo terminó?
terminaba? En tercer lugar quedó Joel Triana con la Jaguar Cross. En el segundo lugar fue para José Luis Fragien con otro Jaguar Cross, en este caso GSXR. Y el vencedor dentro de los Car Cross fue Carlos Quintero con la base. Y si te parece, ya que cerramos la temporada, hablamos de cómo quedan los campeonatos, los diferentes campeonatos, cómo han finalizado ya después de lo que hemos vivido. Antes que eso, vamos a repetir también el podium de Quad. En este caso, el tercer lugar fue para Iván Tejera, el segundo para David Rodríguez y el vencedor fue Eliudán Rodríguez en este primer slalom celebrado en San Miguel. Y ahora sí, con los campeonatos, me comentaba. Sí, vamos con los campeonatos, ¿cómo terminamos? Pues voy a ponerme aquí la gafa porque lo tengo muy chiquitito. En este caso, en el apartado de turismo, el campeonato, en cuanto al campeonato de Canarias de slalom, en el apartado de turismo, pues en tercer lugar fue Gustavo Fumero y José Andrés Vargas con el 110 puntos. Los segundos clasificados, los subcampeones, por así decirlo. Del regional. Del regional, a José Cabrera y Daniel Sierra con 128 puntos. Qué y bueno, los vencedores. José, felicidades, ¿sí? qué temporada más bonita, qué bueno. Y con 175 puntos, pues Juan Jesús Tacoronte y Mariola Saez fueron los campeones, son los campeones regionales de slalom, en este caso en la temporada 2021. Si nos vamos a toda la gente de los slalom, pero qué podio más bonito. Gustavo, felicidades a José y Jesús Tacoronte, qué bonito. Chicos, felicidades de todo corazón, de verdad. Si nos vamos al apartado de Car Cross dentro del regional, pues el tercer lugar fue para Carlos Quintero. En el segundo lugar, la segunda posición, bueno, Carlos Quintero tenía 147 puntos, los mismos que el segundo clasificado, José Luis Fragiel, que ya es el subcampeón en este caso de Canarias, y Fernando Fonte, pues que es el campeón dentro del apartado de Car Cross del campeonato regional con 167 puntos. Si nos vamos a los quad, que también están participando, pues en tercer lugar Roberto González fue el que quedó en esa posición, Jonay Salazar es el subcampeón dentro de los quad y Ramón Goya, del regional, pues el campeón con el quad Suzuki. Si nos vamos al campeonato provincial, en cuanto a los pilotos, el tercer lugar es para Pedro David Martín con 115 puntos, el segundo para Conrado Tacoronte con 119 y pues Jesús Tacoronte con 210 es el vencedor. En cuanto a los copilotos, el tercer lugar Luis Alberto Esteves con 115 puntos, Iván González con 124 es el segundo, el subcampeón, y la campeona en este caso, Mariola Sáez, con 210 puntos. Si nos vamos también al apartado de Car Cross, en cuanto al campeonato provincial, el tercer lugar es para Carlos Alberto Quintero con 149 puntos, el segundo para José Manuel González con 176 y con 187 el vencedor dentro de este apartado de Car Cross, José Luis Fragiel, que también, como digo, es el campeón dentro del provincial. Si nos vamos a los quad, Jonay Salazar fue el que quedó en tercer lugar, Ramón Goya en segundo y ganó dentro del provincial Eliudán Rodríguez. Y si nos vamos ya al insular, al interinsular de slalom, digamos que en cuanto a los pilotos, pues casi la cosa no se movía mucho en cuanto a las posiciones más altas, porque el vencedor vuelve a ser Jesús Tacoronte con 150 puntos, en segundo lugar para José Cabrera con 122 y Gustavo Fumero con 116. Fue el que quedó en el regional, en el provincial. Sí, fue el que quedó en tercer lugar con 116 puntos. Y en cuanto a los copilotos, pues el primer lugar para Mariola Sáez con 105, los 150, los mismos puntos. Daniel Sierra fue el segundo y Gustavo Martín, en este caso, el tercero. Si nos vamos también a los Car Cross, en este caso el tercer puesto fue para Carlos Alberto Quintero con 117 puntos. José Luis Fragiel fue el segundo con 122 y con 129. El campeonato en este caso fue para José Manuel González. Bueno, pues los campeones le llamaremos. Hoy estuvimos en el hotel que habitualmente hacemos el desayuno de los campeones. Están las cosas complicadas en los hoteles, están muy complicadas. Estamos buscando un sitio para invitarles a desayunar a los campeones. Vamos a ver si lo podemos lograr. Estamos buscando un sitio. Si alguien cree oportuno en su cafetería, estamos buscando. Nosotros ya tenemos alguna, pero estamos abiertos a que alguien diga, oye, pues que vengan todos los campeones aquí y los invitamos a desayunar. El Hotel Las Águilas, saben cómo están pasando los hoteles. Está complicado, esta mañana estuve con la directora tomándome un café, ni le pregunté a Mons, me tomé un café con ella y me marché porque lo están pasando difícil los hoteles, no solo este, sino los todos de Canarias. Pero buscamos sitio, yo qué sé, da lo mismo, desde Vilaflor para el desayuno de los campeones. Volvemos al circuito de Arico. De las Andorinhas. De las Andorinhas, en San Miguel. Hablamos con los protagonistas. Los chicos nos siguen obligando a seguir adelante a pesar de la pandemia y ahí está el motor, están apostando por seguir. Me comentaban aquí los vecinos antes que 30 años lleva el circuito de Andorinhas desde que se empezó ese empuje de esos sanmigueleros por el mundo del motor y a día de hoy pues, han pasado 30 años y seguimos aquí. Eso hay que seguir apoyando porque hay una afición en este pueblo y por supuesto todo lo que sea el motor, pues ahí estaremos como siempre, ¿no? Hombre, la carrera la verdad que fue de menos a más. Salimos desde el principio intentar lo máximo que podíamos. Estábamos ahí en los tiempos de los cinco primeros, una bonita lucha entre los cinco primeros.
y la verdad que el Liu aquí no podíamos cogerlo, y David y yo estábamos ahí luchando hasta la última manga, y me la ganó, y darle la enhorabuena a todos ellos, porque son unos compañeros extraordinarios y buenos pilotos. Pues bien, la verdad que bien, hemos estado ahí luchando contra los tenores, vamos a decirlo así. Hicimos las tres mangas cuarto, peleando ahí entre minuto y milésima. Y por mala suerte que tuvieron los chicos de Conrado Toqueronte, que tuvieron la mala opción de abandonar, pues nos adjudicamos el tercer cajón del podio. Sorprendido nosotros, no nos esperábamos para nada, pero mira, haciendo buen tiempo y eso, pues cogimos el tercer cajón del podium, y la verdad que muy contento. Tanto tiempo corriendo, pues un podium es una alegría, y hombre, abandonar a los demás pues también, pero las carreras son así, uno abandona y otro se sube, y para la próxima temporada a ver si mejoramos otro poquito más el coche y seguir peleando, no queda otra. Bien, no lo esperábamos tampoco, digo, nada más salí en la primera manga, noté un extraño ahí en el salto, y fue que al caer partió la rótula y se me abrió la goma completamente. Y toda esa manga pasando trabajo, y claro, perdimos 6 segundos con nuestros rivales. Intentemos recuperar en las siguientes mangas, pero que va, fue imposible. Sí, te digo, tercer puesto que no lo esperábamos, y contento, muy contento. Pues empezamos, bueno, la primera manga no nos salió muy bien, nos salimos fuera. Y acabamos cuarto de la primera manga y fuimos poco a poco ahí mejorando hasta llegar a la segunda posición, luchando con mi compañero, con Saúl y con Iván. Una lucha divertida y buen compañerismo entre todos, sobre todo. La verdad que no, el año ha estado hoy, este año, las mil maravillas el coche, no le puedo pedir más. Estábamos esta mañana pensando con la cabeza, no en la carrera, sino más bien teníamos que terminar para quedar segundo del campeonato de slalom de Canarias. Ganamos la clase, quedamos segundo a la general, y mira, no puedo pedir más, estoy sin palabras, el coche sin un fallo, el copiloto como siempre al 100%. Agradecer a mis patrocinadores, que por ellos se puede hacer el esfuerzo de ir para las islas a correr, y sobre todo al Ayuntamiento de San Miguel, que nos ha echado una grandísima mano. Año espléndido, yo me quedo con el día de hoy, que mira, la mala suerte de Conrado, que la última no pudo acabar, y nos quedamos segundo de aquí, de Tenerife, y de segundo de Canarias, y nada, pues a pensar ya en el año que viene, que esperemos que intentar también seguir como este año. Bueno, vinimos a hacer esta última prueba del campeonato autonómico. Nos estábamos jugando el tercer puesto y finalmente lo conseguimos, logrando la victoria aquí. La verdad que ha salido una carrera a pedir de boca. Hemos ido de menos a más, marcando más o menos el mismo ritmo en los tiempos. Y nada, agradecer a la base Canarias, que es el equipo, el apoyo que nos da, el montaje que nos hace en cada slalom, que siempre están ahí. Y todos los compañeros de equipo que han hecho también una buena carrera. Lástima la rotura de Jonathan, que iba segundo. Y de lo demás, pues todo bien. Veníamos ya de ganar también el Hierro con el primer puesto. Aquí culminamos, la verdad. No puedo quejarme de nada, porque tanto la organización como mis compañeros me han apoyado y me han ayudado. Y manga tras manga he quedado líder de nuestra categoría. La temporada sí que es de campeón de aquí de Tenerife. Y que no puedo decir nada. Estoy muy contento, alegre te digo, de tanto de mis compañeros como de cómo me han salido las carreras. Siempre hemos tenido algún fallo, pero siempre se ha resuelto. Nunca he tenido un problema a tener que abandonar. Sí, la verdad que sí. Terminar aquí casi en Navidad ganando otro título más de Interinsular de Tenerife, verdad que sí. Súper orgulloso estar aquí con la gente de la asistencia, cerca de casa, que hemos recorrido casi todas las Islas Canarias, y verdad que terminar el año cerca de casa es un alivio. Sí, la verdad que súper contento. Ya teníamos bastante ganas de que llegara la última prueba, ya que la última parte de la temporada ha sido crucial. Han sido todas las pruebas juntas, incluso corriendo todos los fines de semana. Y la verdad que ya habían ganas de terminar, y ya con pensamientos del próximo año. Y bueno, contento de que sea en casa, con toda nuestra gente, y una prueba del autonómico.